cada uno agarró su pincel del color con el que se encontró, con el que le gustó, con el que se motivó para empezar, y bueno, fue todo totalmente libre. Cada uno pintaba donde quería y lo que le parecía. Desde lo que es el compañerismo, el cuidado del material, digo que también nos deja muy contentos porque son cosas que se trabajan acá dentro de los talleres y que es ahí donde se puede apreciar, y que está bueno que también gente que nunca los ve que pueda venir, vivirlo y decirnos eso. Es muy muy como que nos deja muy contentos de que bueno, de que vamos por un camino lindo, que vamos por una buena vía de trabajo con ellos. Para su cometa, para el festival de cometas, la flor de Murucuyá y el hornero. Así que bueno, esos son el animal y la planta que va a estar ahí representado en el mural. Y bueno, una actividad bastante lúdica como en las demás ocasiones, donde la idea es que los chicos encuentren en la actividad de pintar algo agradable y que se amiguen un poco con la expresión ahí a base de pintura y de pincel. La verdad que bueno, la actividad fue un poco diferente en cada lugar, acomodándonos un poco las circunstancias y a los chicos y el espacio que teníamos. En el liceo fue la vez donde trabajamos más, teníamos una pared bastante grande y aparte los chicos bueno, de edad adolescente que estaban por ahí más dispuestos a trabajar ordenadamente, trabajamos 2 días seguidos. Muy positivo, la verdad muy bueno el recibimiento por parte de toda la comunidad, de Enzo. Otra vez quiero recalcar la invitación y todo lo que él ha puesto acá para que esto salga bien, espectacular, y su familia también, y de todos los docentes que nos recibieron. Y bueno, en resumen, yo creo que se está generando un clima positivo y ojalá, que es mi expectativa, esta actividad desencadene otras parecidas y se pueda, por un lado, intervenir un poco más la ciudad y el espacio público de Villa Unión para enriquecer un poco y para darle a los jóvenes un lugar de expresión pública por ahí. Y por otro lado, seguir por el camino de la educación ambiental y con todas las actividades que está llegando en el marco de Cultivando Agua Buena, y también una relación más estrecha por ahí con el área protegida, Rincón de Franquía, que desde ahí están saliendo todas estas iniciativas, y que la idea es generar un vínculo por ahí más estrecho entre la gente que habita aquí y el lugar que se está protegiendo ahí.